Mi nombre es Fernando André Lemos Herón. Yo soy el representante legal del Consorcio Ceres, director de obra del proyecto. Pues es el resultado de un balance positivo porque nosotros desde el consorcio solicitamos la firma del acta de iniciación para enfrentar el problema de la zona lo más pronto posible. La idea es coordinar junto con la gobernación los temas sociales, los temas de orden público que tal vez se puedan presentar en la zona para pues, de esa manera generar pues, el beneficio para la comunidad del sector. Pues el grupo de profesionales ya está dispuesto para adelantar las obras de esa manera, pues para que sea muy pronto, muy rápido. Además que pues, contamos con los materiales de la zona, pues que son materiales de agregados de río y poder de esa manera pues, adelantar la cuestión de bases, de subbases y adelantar el proyecto. El tramo que se va a intervenir a partir del kilómetro 9 de la vía Barbacoa-Smagüí, ¿sí? En concreto rígido, con la intervención también de tres pontones. Eso es básicamente el proyecto de una longitud de 1,5 kilómetros.